El Plenario Legislativo votó a favor la iniciativa 20.098, que permite la promoción del desarrollo sostenible de la cuenca del río Naranjo y la protección del Parque Recreativo Nacional Manuel Antonio, el cual establece una salvaguarda ambiental para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y para la concesión de nuevos permisos de extracción de materiales mineros por un plazo de 25 años con la finalidad de mantenerlo limpio y libre de barreras físicas. Este proyecto viene a contribuir fundamentalmente con este enfoque de protección de la cuenca y la generación de nuevos productos turísticos para el cantón de Quepos y zonas aledañas. Pero también a contribuir a la protección del Parque Nacional Manuel Antonio. Todos aquellos trámites pendientes relacionados con la instalación de nuevos proyectos hidroeléctricos y con la concesión de permisos de extracción de materiales mineros en el cauce del río Naranjo serán suspendidos. Los derechos adquiridos antes de la publicación de la presente ley será respetado. Además, queda autorizada la Comisión Nacional de Emergencias y las municipalidades en cuyo territorio está ubicada la cuenca del río Naranjo para extraer materiales mineros de su cuenca en el caso de una declaratoria de emergencia. El Poder Ejecutivo priorizará en el presupuesto nacional del año posterior a la entrada en vigencia de esta ley el asfaltado de las rutas nacionales 105 y 228.